muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Este es un lugar que para quienes lo recorremos habitualmente o quienes pasan por aquí enfrente, ya sea por cuestiones laborales o de esparcimiento, de recreación, quienes salen a pedalear o a correr o a caminar, vieron que desde hace un tiempo hasta el día de hoy, este sector fue sufriendo muchos cambios. Acá, si recordamos, hace casi 2 meses y medio atrás, era un monte de árboles y en el interior había cosas que no deberían haber. Basura, por ejemplo, gente venía y tiraba sus residuos acá y bueno, con todo el problema que eso conllevaba. Y bueno, siempre teníamos en la cabeza la idea de poder recuperar este lugar porque veíamos que era una zona muy transitada, está no tan alejada del ejido urbano y bueno, creíamos que era un lugar para poder recuperarlo y brindarlo a la comunidad sancarlina y un espacio más para que se pueda disfrutar, obviamente cuando las restricciones propias de cuando pase esta pandemia lo podamos hacer, pero bueno, es un lugar que tenemos la firme convicción de que no lo erramos, de hacer esto acá y de recuperar este lugar, puesto que mucho antes de hoy, que hoy estamos habilitándolo y dándolo a conocer de manera oficial, ya veíamos que durante los fines de semana muchas familias en bicicleta o con autos, en los mismos lugares donde estamos estacionados nosotros, venían y disfrutaban de una tarde, tomando un mate, pasando un momento agradable y bueno, vimos que lo que habíamos pensado, como dije anteriormente, estaba bien y bueno, quisimos hoy darlo a conocer a través de los medios de comunicación este lugar, posta la curva sola, van a tener aquí un lugar para poder disfrutar y pasar un rato, un día, una tarde, cuenta con parrilleros, con bancos y sillas y bueno, obviamente el lugar que ahora lo vemos tal vez a los árboles medios caídos por cuestiones obvias de la temporada en el año que estamos, pero quienes pasábamos en épocas de verano veíamos que la sombra es muy, muy frondosa, así que bueno, gracias a Dios pudimos terminarlo. Como siempre decimos, queremos agradecer a todos los empleados municipales que han trabajado para que hoy podamos presentar este lugar de esta forma. Como dije, más de 2 meses y medio que comenzaron las tareas desde malezamiento, de limpieza y demás. Y bueno, hasta hace un rato nomás terminando de emprolijar los últimos detalles. Así que la verdad que muy contento. Y bueno, un espacio más que, como dije, se suma a los tantos que tenemos en nuestra ciudad para poder disfrutar un momento agradable. Obviamente, cuando toda esta situación pase y bueno, en estos lugares estén habilitados para poder utilizarse. No se puede usar, digamos, como recreación, ya que eso sí está, digamos, habilitado, es al aire libre, digamos, no se va a poder venir hasta que no se libere, digamos, lo de la pandemia, teniendo en cuenta que, bueno, si utilizamos el distanciamiento social, si vemos que estamos, digamos, al aire libre, tal vez, no sé, algunos mates se puedan no compartir, pero cada uno venir, no sé, 4 o 5 de la misma familia. Mire, si nos guiamos, nosotros hoy justamente dimos a conocer un decreto donde adheríamos a lo que establece a nivel nacional, por cuestiones lógicas así debemos hacerlo. Están aquellos que por ahí consideran que este decreto para nosotros tal vez no tiene validez, volver para atrás en cuanto a algunas restricciones, puesto que no estamos con casos y con circulación, pero bueno, obviamente nosotros debemos acatarlo, les puede gustar o no les puede gustar, deberíamos cuidarnos, deberíamos seguir cuidando, debemos apelar a la responsabilidad de todos los sancarlinos, porque bueno, estamos hoy como estamos, porque sin duda que hemos trabajado para eso y estamos cuidándonos, aquellos que necesitan viajar por cuestiones esenciales o por cuestiones laborales a algunos lugares, saben cuáles son las restricciones que tienen que hacer, qué es lo que deben cumplimentar y bueno, obviamente trataremos de que este espacio pueda ser utilizado de manera normal cuando todo esto pase, sabemos que los van a venir a utilizar y bueno, contra eso nosotros no podríamos hacer nada, obviamente sí, apelar y nuevamente reiterar la responsabilidad que tenemos que tener cada uno nosotros como ciudadanos para respetar lo que se nos están informando, debemos tratar de persuadir de que esto así sea, no porque nos estén obligando no hagamos una cosa o la otra, sino que tiene que ser responsabilidad de cada uno para que acatemos lo que nos están pidiendo, nos guste o no nos guste, y bueno, si esto
sigue todo bien, ojalá que termine pronto, podamos ya sí verdaderamente disfrutar de este espacio como de los otros tantos que tenemos. ¿Esta fracción de terreno son terrenos fiscales y estaba a cargo del mantenimiento o lo hacían por voluntad propia desde el gobierno de la ciudad? Sí, fue una decisión que tomamos por voluntad, veíamos que era un lugar que no estaba utilizable y que sabíamos que si lo poníamos en condiciones podíamos ganar un lugar. Y bueno, creo que acá está demostrado que esto se pudo concretar. Y bueno, ahora, como te dije, ya quedó formalmente habilitado. Muchas de las personas ya lo van a empezar a conocer oficialmente, más allá que, como dije, varios ya lo han utilizado. Y bueno, disfrutarlo cuando todo esto pase. Y bueno, agradecer nuevamente, como te dije, la presencia de ustedes y de todos los empleados municipales que lo poníamos, que pusieron en condiciones este lugar. Y también aclarar de cómo por ahí surgió el nombre, la posta. Según cuenta la historia, hace más de 100 años atrás, este era un lugar donde hacían la posta, justamente quienes movían la hacienda de un lugar hacia el otro, hacia la zona de Esperanza, o de la zona de Esperanza venían hasta esa zona, y era un lugar donde se llamaba Posta La Curva, y bueno, aquí paraban a hacer el descanso, un paraje, y bueno, se nos ocurrió tras ver rememorar y emular esa situación, y bueno, hoy estamos presentando este lugar acá.